le sabe. Mira, 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 mira. ¡Mira eso! ¡Epa! Chicos, como todos los meses, os traigo las mejores ofertas que tenéis en Eneva. En este caso, en el mes de marzo. Aquí está. Como recomendación personal, os diría que probéis este Contra Operation Galuda. Una auténtica maravilla de Run and Gun que he disfrutado muchísimo. Tenéis cosas como el After Image a 1,19, que eso es básicamente robarle a la web. Y cositas muy, muy, muy top a precios de escándalo. Es una muy buena manera también de apoyar el canal. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! ¡Nuevo vídeo! Hoy os traigo algo diferente, ¿vale? Un juego que tenía ganas de subir, ¿vale? Aunque fuera una partida para que vierais Undernight Invert 2 a nivel grande, ¿vale? A nivel pro, no como lo jugaría yo. Este juego es una auténtica delicia, ¿vale? Un anime fighting 2D difícil y complejo. Con un montón de mecánicas chulísimas, con un montón de combardos, ahí lo tenéis. De hecho, estoy viendo en pantalla mi personaje favorito, ¿vale? Gordo. Ahí está el señor Gordo. Una auténtica mole de destrucción. A ver, no mole por el tamaño, porque luego vais a ver otro que sí que es una mole, que también me encanta. Pero bueno, es el personaje que yo jugaba en la primera versión del juego, ¿vale? Este, wow, no le he dado tiempo, ¿eh? No le he dado tiempo. Por cierto, he puesto los marcadores del Dragon Ball porque, no sé, van bien con este juego y total, para un vídeo que voy a hacer para mostraros este Undernight. Tenía ganas, ¿eh? De subirlo como gente buena, por supuesto, porque Fluffy Symphony es un jugador veterano de Undernight y Kubo, imagino que también, porque fíjate lo que está haciendo Kubo. Kubo, ¿puedes parar? ¿Me puedes dejar que explique las cosas, Kubo? No, ya veo que no me dejas. ¡Ya veo que no me dejas! ¡Increíble! Ya estoy viendo el espectáculo. Un pedazo de combos, de un montón de hits súper largos. Fijaos en esto, fijaos en esto. ¡Oh, my God! ¡Gordo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Lo dicho, Undernight Invert 2, este Thick Celes. Esta es la versión de PlayStation 5, ¿vale? Esta es la versión de PlayStation 5, pero lo tenéis también en PC, en Play 4, imagino. En Xbox, no lo sé, no me suena, ¿eh? ¡Wow! Vaya ulti más espectacular. Pero bueno, otra cosa también a comentar en este juego es la música que tiene, ¿vale? La música es una fantasía. A ver si me callo un momento para que la apreciéis. Maravillosa, maravillosa. Es que es increíble. Lo dicho, yo todavía no me he puesto a jugar en serio, a mirarme cosas ni nada por el estilo, porque ya os digo, es un juego que requiere bastante. Pero a la primera parte sí que le dedico un montón de horas, ¿vale? Al primer Undernight sí que estuve jugando como 6-7 meses sin parar, ¿eh? Le pillé un vicio bastante potente con Gordo. Y esta nueva versión, pues todavía, pues como mi tiempo es el que es, pues no he podido. ¡Ahí estamos! Kubo parece que lleva la de llevársela, ¿eh? Acaba con el ulti. ¿Esto no va a matar? Casi seguro que no. No, no mata. Ahí estamos. Lo va a mixear. Ahí está. Buen throw. Buen intento de throw. Pero ha techeado. Techeado bien ese throw. Y mira lo que te estás comiendo. Cuidado que le está dando la vuelta al combate. Fluffy. Lo mete en esquina. Eso vende. Ahí está. Backdash. De nuevo. No. Te pilló. ¡Adiós! Bueno, amigos. Increíble, ¿eh? Increíble. Mira qué arte tiene el juego. Mira qué arte. Amigos, vamos con otro. Vamos con otro. Fluffy Symphony contra Stray Cat. Vamos allá. Gato callejero. Con Akatsuki. Esto era peligroso, ¿eh? El Akatsuki. Bueno, nivel fondo del training, si no me equivoco. Odio cuando ponen el escenario del training. Vámonos. Akatsuki versus Gordo. Ahí estamos. Empezaba bien con ese... ¡Wow! Ese camionardo. Ese camión y ese grab. Espectacular. El rango que tiene, ¿eh? El rango... ¡Wow! ¡Qué bonito eso! El rango que tiene el señor Gordo es una locura, ¿eh? Es una locura.
espectacular. Por ahora le está dando sopa con tortas, a Gato Callejero. ¡Upa! Vale. Empieza. Empieza el show un poquito. Ese Akatsuki. Vamos a ver los puñitos. Maravilloso. ¡Wow! Buenísima. De verdad, si no te enamora el arte de este juego 2D pixel art, es que no te gustan los juegos de lucha, ¿vale? Porque es una maravilla. Es una gozada. Increíble. No, Jimmy, pero sube más de este juego, no sé qué. Chicos, si queréis otro vídeo con otros personajes, os puedo traer un segundo vídeo de este Under Night. Depende del apoyo que tenga este, ¿vale? Así que bueno, apoyadlo un poco y lo tendremos. ¡Wow! Vaya con Bardo. Utilizamos esas bolitas. Las bolas de energía de Akatsuki. Toma, quédate ahí en la esquina mejor. Ahí está. Yo utilizaba un color para Gordiao. ¡Wow! ¡Vaya castigo! Para que os explique un poco, ¿vale? El Veil Off, lo que acaba de activar es básicamente el Sparking del juego, ¿vale? Para que lo entendáis. Ya se ha agotado. Ahí estamos. ¡Wow! Mira eso. Akatsuki. ¡Ahí está! ¡Strike Cut! ¿Puedes parar? ¡Qué maravilla! ¡Uy! Hiciste mal el backdash y eso te va a costar la partida, lo sabes, ¿no? Va a acabar con el finish. ¡Ahí estamos! ¡Bof! Es imposible que me digáis que esto no es joya. ¡Vámonos, gente! Continuamos. Uno más. Una vara Shinkai versus Fluffy. Vamos a ver porque Fluffy está que... Bueno, nadie lo puede parar. Aquí está mi segundo personaje favorito, ¿vale? Este Wolfstein me flipa, ¿vale? Es que mirad el diseño que tiene, mirad el sprite gigante. Ocupa toda la putísima pantalla. Es una... ¡Mira! Aparte los especiales que tiene... Es un personaje también con mucho rango, lento, obviamente. Pero el rango que tiene es una maravilla, ¿vale? Para someter al rival, para que tenga miedo... En fin, ya sabéis. El típico personaje que te abre y di... ¿Para qué me he levantado esta noche? ¿Vale? Si no podía dormir, ¿para qué me levanto? Ahí estamos. Qué bonito. Buen combardo por parte de Gordo, que falla en el último. Era el grab. Ese finish... No lo... ¡Opa! Y le carga en toda la boca. ¿Sabes que es lento? Uy, lo que te vas a comer. Ahí está. ¡Assimilation! Ajá. Vale, eso vende, había que cancelar. Había que cancelar el golpe. Uy, Dios. Madre mía, se ha ido full recursos, ¿eh? Una vara te dio en la espalda. Una vara se fue con todos los recursos. Una lástima. ¡Vámonos! ¡Upa! ¿Cómo ha empezado? ¡Me flipa! Ahí estamos. El suelo mantiene la presión. Muy paciente. De hecho, si juegas Wolfenstein, tienes que ser paciente con este tipo de personajes porque si no, te mueres. Ahí estamos, activando el Veil. ¡Veil off! Por arriba, buscaba ese cross. Pero a esto no lo crossea nadie. ¡Woo! ¡Vaya combito! Intenta salir de ahí de la esquina, pero yo diría que no, ¿eh? A pixel. Vale. Buen perfect. Gord, ahí está muy bien. Buenísima. No creo que le dé la vuelta, ¿eh? No lo creo, pero puede pasar cualquier cosa. ¡Ah! ¡Buen castigo! No mata. ¿Va a buscar el reset, quizá? Sí. Lo buscaba, vale. Le pokeaba ahí, pero no es suficiente. Ahí se vendió. Ahí también. Cancela, pero ya está. Ya está. Muy paciente. Una vara muy paciente. O sea, no tocó en el positivo para él. No tocó y tampoco tocó después del cancel. Le sabe. Mira. ¡Mira eso! ¡Onoku! ¡Pam! Me encanta. Ahí estamos. Que respete otro. Vale, buscaba la esquina. Fuera de aquí. Ahí estamos. Madre de Dios, pero ¿qué lo está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Y de nuevo lo enganchó. De aquí no sale, muerto especial, ahí está. Bueno, algo tiene que tener.
Chicos, hasta aquí Under Nighting Birth 2, una auténtica joya de fighting game. A lo mejor muchos de vosotros no lo conocíais, pues ya lo conocéis, ¿vale? Ya tenéis un juegardo. Por cierto, tiene rollback, ¿vale? Un rollback que va de locos. Un abrazo, chicos. Dejad un buen like si habéis disfrutado. Muchas gracias.